con nosotros. That worked like us. Pero que llegó una enfermedad. But there was a sickness in her life. Por eso Dios ha traído a esta casa aquí. That's why God has brought to this house. Al norte de Lakeland. To the north of Lakeland. Atacar una enfermedad que está matando a mucha gente. To attack a sickness that's been killing a lot of people. Una enfermedad que está matando a muchos líderes. A muchos líderes que en un momento ahora estaban ejerciendo muchas cosas. A lot of leaders that used to do big things. Pero llegó una enfermedad. But there was a sickness. Llegó una enfermedad. But there was a sickness. Y esa enfermedad yo no sé cómo se llama. And I don't know what that sickness is called. Quizás se puede llamar desánimo. Maybe it's called. Por, quizás se puede llamar indiferencia. Maybe it's indifference. Y no sé cómo se llama la enfermedad. I don't know what the sickness is pero called. Pero yo quiero decirte que llegó uno, Jope. But I want to tell you that there's que viene a darte vida. That comes to give you life. Oh my God. Yo me reía mientras estaba en aquel lugar. He was laughing while he was in that place. Porque el que construye los hoteles. Because the one who constructs the hotels. Ellos hacen una construcción muy diferente a las casas. They have to do a different construction than houses. Porque la voz no puede interrumpir a los inquilinos. Because the voice cannot interrupt. Se supone que este salón no se escucha a distancia la palabra. The word is not supposed to be heard. Pero hay algo en el espíritu. But there's something in the spirit. Los hombres y la, nadie puede detener. Stop. Y es la palabra de Dios. Y yo creo que mientras yo estoy predicando aquí, Dios se va a meter en los cuartos. Y Dios va a cachar a la santa. Y Dios va a empezar a dar vida. Porque por un propósito. Por un propósito. Dios lo trajo a este lugar. Es para impartir vida. Los hombres, si fuera por los pastores, estuviéramos en el sur. Because if it were for the pastors, we'd be in the south. Pero por cuanto nos movimos bajo una palabra. But since we moved by a word. Por cuanto nosotros nos movimos bajo una palabra. Since we moved by a word. Hoy estamos aquí para darte una palabra de vida. We are here today to give you a word of life. A decirte que Dios te va a resucitar. To say that God is going to resurrect you. Lo que Satanás mató. Was Satan killed. Lo que Satanás quitó. Was Satan took away. Hoy Dios te lo devuelve con creces. Today God is going to give you back. Hoy Dios te lo devuelve con creces. Aleluya. ¡Vamos! Gloria. Y dice, por favor, nunca se me olvide esa espiritual. Estoy hablando en el espíritu. I'm speaking in the que Dios hizo cosas grandes en el sur. Pero el tiempo ya se acabó. Hay que venir al Hopper ahora. ¡Vamos! 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 Pero había un grito en el espíritu. En el norte de Lakeland. Gritando, diciéndole, por favor, necesitamos una iglesia viva. Porque el espíritu de muerte nos está paseando. Pero hoy Dios te está diciendo, como le dijo a la israelita en el Éxodo. Que le dijo, ponle, Dios mío, sangre a los tinteles. Porque el ángel de la muerte ha paseado. Pero ha llegado a este lugar. Una iglesia impartiendo vida. Se escribe algo en este lugar. El diablo no tiene parte.
The devil doesn't have part with the people of God. Because of the bigger que viene transición, y cuando hay transición, Dios nos lleva de una gloria a una gloria mayor. Dios no te mueve para lo mismo, porque lo mismo es rutinario. Es aburrido, es aburrido. Dios no le agrada las cosas aburridas. Dios te lleva a escenarios de placer, que te llenen de fe, que te llenen de gozo. Por eso no cambio este evangelio. Ya estamos en transición. We're in transition. Creemos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes. We believe that God is going to do big things. De aquí vamos para otro lado. Here we're going to another place. Dios, y lo creemos en el nombre de Jesús. And we believe it in the name of Jesus. Y Dios va a sembrar una semilla aquí, gloria. God's going to sow a seed here. Nosotros nos vamos a seguir, gloria a Dios, creyendo que el sur va a seguir en avivamiento. We're going to believe that South is still revival. Yo voy a soltar una palabra en la locura del Espíritu. He's going to declare something. Yo voy a empezar a traer personas en esta casa para que los pastores los capaciten. There's going to be people that are porque no podemos desentenderle el sur. So that we y tampoco vamos a dejar el norte. But we're not going to leave the north. Pero tampoco vamos a dejar el este. Y tampoco vamos a dejar el oeste. Gloria a Dios. Vamos a poner líderes en diferentes lugares. Prepárate, pastor, porque si no tienes tiempo, vas a tener menos ahora. Get ready, because if you didn't have time, less you're going to have time. Es un peligro cuando nosotros nos vemos guapos con el Espíritu Santo.